La clave número uno del éxito, ¿cuál es? Y alguien había dicho por ahí algo de... Había habido una palabra mágica que empezaba por H. Vale. Y ahora os digo, ¿qué pasaría si en lugar de encontrar el superhábito, encontrásemos el hábito cabroncete que nos está saboteando? ¿Quién ha visto El Señor de los Anillos? Muy bien. ¿Os suena la frasecita de esta de One ring to rule them all, one ring to bind them? Un anillo para gobernarlos a todos. ¿Os suena? ¿Por qué? Porque ese anillo es un anillo de poder que controla a los demás anillos. Si tú te cargas ese anillo, ¿qué es lo que pasa con el resto de anillos? Efectivamente. Entonces, ¿qué pasaría si todos los malos hábitos dependieran de uno solo? ¿Qué pasaría si os digo, no, es que el ojo de Sauron existe y es un mal hábito, un solo mal hábito? Un solo mal hábito que conspira contra tu potencial. Y que si tú consigues acabar con él, el efecto dominó va a hacer inevitable, de nuevo repitamos esta palabra, inevitable, que todos los demás hábitos autosaboteantes se vayan al garete. Un Kaizen Express. Sabemos que hay un mal hábito ya, os voy a dar otra pista. Sabemos que es esa forma de autosabotaje de la que dependen todas las demás. Sabemos que además es un mal hábito que llevamos a cabo en los JVCs, los juegos vitales clave. Es decir, aquellos ámbitos más importantes de la vida. No es un mal hábito que yo tengo cuando juego al parchís o al Monopoly. Es un mal hábito que afecta a las áreas más importantes de la vida, que son emprendedoras, salud, muy bien. Salud financiera también, muy bien. Realización profesional, ¿verdad? Si no disfrutamos de lo que hacemos, si no disfrutamos del viaje. Y el amor. ¿Qué sentido tiene la vida sin amor? ¿Vale? Pues afecta a esos ámbitos. Y además te sigue siempre como una sombra. Y además voy a dar una pista más. Y es... ¿Conocéis? ¿Os gustan los superhéroes? ¿Cuál es vuestro superhéroe favorito? Yo tenía una debilidad por lo que llamamos superhéroes pollo, que son superhéroes con un gran potencial, pero que no son capaces, ese superhéroe novato, que no es capaz de controlar su poder. Entonces, aquí hay varios ejemplos, algunos para los que, si hay alguna por aquí de mi quinta, a lo mejor les suena incluso Mazinger Z. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ostras, qué pasada! Pues Koji Kabuto tenía este robot impresionante, pero no lo pilotaba bien. Entonces, al principio le dan un repaso, que lo dejan así, no porque el robot no sea una pasada, sino porque él no sabe pilotarlo. Lo mismo con Spider-Man, que le cuesta muchísimo dominar sus superpoderes. Lo mismo con el protagonista de Legión, que tiene un montón de traumas y el pobre está muy perjudicado mentalmente, pero es uno de los superhéroes más poderosos. Bien, pues eso les pasa a ellos y eso nos pasa a nosotros. Y es que todos palman. Todos palman big time. Y os voy a decir algo. Ellos palman, y con el máximo cariño os voy a decir, todos y cada uno de vosotros, sobre todo de vosotras, con una probabilidad de un 99%, sois máquinas de palmar. Y os lo dice un campeón mundial del palme. Entiendo muy bien de lo que estoy hablando porque yo podría haberme presentado a cualquier olimpiada de palming, freestyle, y habría arrasado. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que somos coladores, y ahora veremos por qué somos coladores, y desde luego somos máquinas de palmar, ¿vale? ¿Qué es palmar? No digo palmarla está muy claro lo que es. O sea, roscarla, espicharla, que no deja de ser una forma de palme, la más definitiva de todas. Pero llamamos palmar, primero os voy a dar una definición más coloquial y luego os daré una definición más técnica, básicamente a no cerrar el sumidero, a no tapar el sumidero, a no tapar los agujeros, a estar echando agua sin tapar los agujeros. Y tú sigues ahí, ¿no?, con la esperanza de llenarla y tal, pero es que se te está yendo por los agujeritos y nadie te dice que los tapes. Pues tú quieres tapar el cubo, pero no, o sea, no es, el cubo está ahí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto tapar los agujeros? Y tiene que ver con algo que os he dicho al principio
relacionado con lo de romper huevos. ¿Por qué no es nuestro esfuerzo lo que va a marcar la diferencia? Aunque el esfuerzo es necesario. Echar agua es necesario y hay que estar motivado para echar agua. Pero yo digo, es mejor echar agua con una buena estrategia para tapar los agujeros. Es infinitamente más poderoso. Pero ¿por qué no tapamos los agujeros? Y tiene que ver con algo que os he dicho al principio. ¿Por qué? Se aceptan apuestas. Creencias, bien, bien. Por ahí van los tiros. ¿Qué más? Seguridad. Falta. Porque es tabú. Porque tapar agujeros. ¿Qué hay que hacer para tapar un agujero primero? Verlo. ¡Hay que verlo! Hay que ver el agujero, hay que ver el condenado agujero. ¿Y ver un agujero es positivo o es negativo? No, es negativo. Estás mirando lo negativo, estás mirando los agujeros. ¿Qué nos dice la autoayuda para masas? ¡Nunca te enfoques en lo negativo! Mirar agujeros, buscar agujeros en tu vida, es sacrílego desde el punto de vista de la autoayuda para masas. Porque te estás enfocando en lo negativo. Y por eso esto es una revolución. Y por eso me he esperado 5 años de testeo hasta compartirlo con vosotras. Insisto, esto ya lo compartí con un grupo selecto de Kaizenecas y está grabado en el 2017, mayo, 28 de mayo de 2017, exactamente hace 5 años. Me pone la carne de gallina. Pero volvemos a lo de antes. Si yo intento crear un sistema de defensa personal para defenderte de los ataques de la vida y de la programación para masas, yo no puedo ignorar que me están atacando. No tiene sentido. Yo no puedo defenderme del toro si le doy la espalda al toro. Es verdad que ver al toro de frente da mucho yuyu, pero prueba a darle la espalda. Así que, paso número 1. Como vosotras sois leonas, vamos a empezar reconociendo nuestra adicción al palme, porque además todo a tu alrededor está diseñado para que palmes. Os lo digo ya, toda la programación para masas, que es mucho más que la autoayuda para masas, es algo mucho más amplio, incluye las noticias, incluye todo lo que nos cuentan, todo está diseñado para, 1, desviar tu atención de los JVCs, que son, repito, los juegos vitales claves, es decir, lo que es importante de verdad. Salud, amor, finanzas, relaciones. O para que no dediques tu tiempo a eso, ¿se nos ocurren ejemplos? ¿A qué dedican tiempo los medios? Fútbol, Gran Hermano, salseo. ¿En qué va a cambiar eso nuestra vida amorosa, nuestra salud, nuestras finanzas? Pero es que si tú te empeñas y tú dices, no, a mí no me engañas, yo me voy a centrar en lo que de verdad es importante y me niego a dedicar mi tiempo a esas mierdas, a menos que por un ratito, porque de verdad me lucra mucho y me relaja. Pero voy a entender que la PPM está trabajando activamente para desviarme. Pues aún si tú te empeñas, adivina qué. Entonces la PPM, ¿qué te dice? La programación para masas te dice, vale, toma, vale, aquí tienes. Has descubierto cuáles son los juegos vitales clave. Enhorabuena. Toma, aquí tienes las instrucciones para jugarlos. ¿Y cómo son esas instrucciones? Erróneas. Completamente erróneas. Te van a decir que el sol da cáncer, que ayunar es malísimo, que le hagas caso al director del banco, a sus consejos para mejorar tu salud financiera, que juegues siempre seguro según las normas, lo que te han dicho. Te van a dar instrucciones completamente erróneas. Te van a dar cubos agujereados. Entonces, si tú sigues esas instrucciones, vas a palmar que no hubiera, como si no hubiera un mañana. Por eso, tenemos que entender, somos adictos al palme y todo a nuestro alrededor conspira para que palmemos en los ámbitos más importantes de la vida, los JVCs, juegos vitales clave. Pero os diré más. Fijaos en las caritas de algunos. Y algunas. ¿Sabéis qué pasa? Que palmar está bien visto. Palmar está bien visto. Hemos llegado al punto en el que incluso establecer relaciones, si tú, por ejemplo, conoces a alguien
o te relaciones con la gente intentando no palmar, vas a parecer un bicho raro y de entrada va a haber ahí una fricción y va a haber una presión social, porque tener una cultura de bajo palme está mal visto. Y vamos a hablar de casos concretos, pero no me quiero enrollar mucho. Pero lo importante es que ahora reconozcamos que somos máquinas de palmar, que somos adictos al palme y que todo está diseñado para que palmemos. Vamos a desarrollar esa conciencia de palme, ¿vale? Y entonces, vuelvo a lo de antes. ¿Esto es positivo o es negativo? ¡Negativo! Para defenderte de un ataque tienes que reconocer el ataque. Observar el ataque es negativo. Porque no estás diciendo que el mundo es color de rosa y que todo es maravilloso y que se lo puedes pedir al universo y ya está. No, estás diciendo, joder, me están atacando. Joder, hay un toro aquí. Hay un pedazo de elefante en mi habitación cuyo trasero me está asfixiando. Si me veis en algún momento que se me levanta el morro este, yo sabed que os quiero mucho igualmente. Son los nervios de conoceros. Son los nervios de palmar sueño, porque he estado toda la noche pensando en vosotras. Digo, ¿qué voy a hacer aquí con mis ganadoras? Estaba muy emocionado. Entonces, todo lo que pasa es por amor. Y encima, esta mañana, digo, me voy a poner guapo para ellas, voy a ponerme en forma. Y entonces me he puesto a hacer ejercicio mucho y muy rápido. Me he pasado a hacerme el machote y me he quedado súper enganchado, súper roto. Que tiene además mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Así que sepáis, si en algún momento me dice así, es amor, es amor.